Las cadencias en música son las que nos permiten puntuar, separar y reafirmar una tonalidad. Son dispositivos que lo que nos ayudan es análogo a el punto y la coma, a la puntuación en el texto escrito. Hoy día vamos a hablar de las cadencias, de por qué no es tan simple como que dominante atónica es cadencia, y vamos a explorar un poco las tipologías que ofrece la armonía funcional para clasificarlas. Estás en el canal de creciente.net, donde todos los martes y los viernes subimos una nueva clase sobre teoría musical, armonía y composición. Y ahora estamos en la serie 7 lecciones sobre armonía funcional, donde vamos a hacer un breve repaso sobre algunos aspectos específicos en los que generalmente hay dudas o que son muy importantes para pasarlos por alto. ¡Vamos a la clase! No. Primero tenemos que definir la cadencia, ¿ok? La cadencia es un recurso que nos ayuda a dar puntuación. Generalmente es armónico en el tiempo de hoy. Entonces nosotros decimos que un acorde de dominante y uno de tónica me sirve para cerrar la idea, para caer, ¿bien? Cadenciar es análogo a cerrar o a caer. Está bueno también entender que históricamente las cadencias empiezan a ser un proceso melódico primero, porque ya hemos hablado muchas veces en el canal de que la armonía nace a partir de lo melódico, del contrapunto, de la polifonía vocal, del siglo XVI, etc. Entonces en ese punto se empiezan a establecer ciertas cadencias conclusivas, pero que son melódicas. Una de ellas, que va agarrando fuerza a través de los años, porque hace muchos años atrás, digamos, era como que era algo que no se usaba, es la del semitono ascendente. Pa, pa, ti, ta, da, ri, ra, ra, mi, bam. Y esto es lo que nosotros conocemos como la sensible, ¿cierto? La sensible que va hacia tónica. Pi, pa. Entonces, todos los modos, en ese momento, estos modos antiguos, eclesiásticos, empiezan a reemplazar su séptima en la cadencia. O sea, al final de la frase se cadenciaba y se empezaba a reemplazar su séptima, que en muchos de los modos es una séptima menor. Bará, por ejemplo, en el mixolidio. Pero se empezó a usar pari, que era más conclusivo y estaba, digamos, en sintonía con el estilo de la época también, porque esta es una cosa de estilos igual. También hay otras cadencias, como por ejemplo el pum pam o pa pa, que sería del quinto al primero. Y todas estas, cuando se unen verticalmente en el momento de la cadencia, si tienes cuatro voces, por ejemplo, y cada una de ellas se mueve de una manera específica, que tienen sus nombres específicos y todo, se conforma una cadencia, como la conocemos nosotros, armónica, que generalmente desemboca esto en un acorde de dominante y uno de tónica. Las funciones de la cadencia son de resolución de una tensión, separación de ideas, ¿okay? Para comenzar algo nuevo, para cerrar lo que se está explayando, y también sirven para reafirmar la tonalidad, para no dejar lugar a dudas de cuál es el centro tonal y cuál es nuestra colección de notas. Por ejemplo, en el caso de una modulación, generalmente se usa una cadencia después para reafirmar la nueva tonalidad. Y aquí es importante hacer un pequeño paréntesis, que no necesariamente una cadencia es armónica, ¿ok? Cualquier idea puede ser cadencial, cualquier material puede servir como cadencia, puede servir como puntuación, como finalización y cierre, puede servir para reafirmar, ¿ok? No es algo limitado explícitamente a la armonía, por un lado. Puede haber una cadencia que se desarrolla a nivel melódico. Por ejemplo, si yo estoy... y hago... claramente estoy estableciendo una cadencia desde la melodía. Y esto, por más discutible que sea, de que se establece una armonía implícita, etc. Y también desde el ritmo yo puedo ayudar a que ocurra esta cadencia, e inclusive puedo hacer una cadencia solo desde el ritmo, si tengo una música con un puro acorde y con el ritmo genero estas resoluciones y quiebres, entonces estoy haciendo cadencias desde el ritmo. O bien puede que el ritmo no ayude a la cadencia, que sería algo malo, ¿cierto? Y la otra aclaración que es importante es que, bueno, vamos a hablar de que según los tipos de cadencia, el de dominante atónica y quinto a primero es una cadencia muy fuerte, etc. Y ojo aquí,
no necesariamente todos los movimientos de quinto a primero son cadencias, porque en realidad no están funcionando como una cadencia, es decir, no están separando ni finalizando, cerrando la idea, sino que muchas veces están siendo parte del discurso armónico simplemente. Entonces, para mí es importante separar entre cadencia y discurso armónico más allá de el acorde como tal. Yo no diría que el quinto primero siempre es una cadencia o que un movimiento de cuarto a primero siempre es una cadencia plagal. Me parece que depende si se utiliza como cadencia o no. Ya teniendo esto claro, nos vamos al MuseScore y trabajemos entonces las cadencias más usuales en música funcional. Estamos en re mayor, ¿bien? Después capaz que hacemos un ejemplo en menor. Estamos en re mayor y hasta ahora tengo un discurso que hace así. Bien, hasta ahí tengo. Entonces me falta el final de esto, que sería mi cadencia, ¿cierto? Luego, mis tipos de cadencia, yo se los voy a mostrar acá en un libro rápidamente que tengo. Ahí sí. Las cadencias se clasifican, primero, como cadencia auténtica perfecta, que sería la de dominante atónica. En este caso, el ejemplo está en sol mayor. Este es el libro Fundamentos del Oficio, el ciclo 1 de creciente. Y en este caso, dominante atónica de re7 a sol. Y la voz superior termina en la tónica, ¿bien? Fa sostenido que va a sol, a la tónica. La soprano canta la tónica en el acorde final. Y ambos están en estado fundamental, es decir, re con bajo en re y sol con bajo en sol. Entonces la cadencia auténtica perfecta o la cadencia dominante lo que hace es agarrar este movimiento dominante atónica y aprovecharlo al máximo con un nivel de resolución máximo, que sería la soprano cantando la tónica y aparece en el último acorde, de hecho, la tónica triplicada aquí. Después tenemos la cadencia auténtica o la cadencia dominante, pero imperfecta, donde no está la soprano en la voz superior o alguno de los acordes está invertido, etc. Es un poquito más blando. Y ojo que esto, la cadencia perfecta, puede sonar muy clásica. Puede sonar como muy de otro lenguaje. A veces, ojo, no siempre. En cambio, la mayoría de las veces uno hace cadencia imperfecta, la melodía vocal a veces termina la canción en la tercera y bueno, en ese caso estamos haciendo una cadencia imperfecta. Después tenemos la semicadencia, que en realidad es una cadencia suspensiva en donde terminamos la frase, cerramos la frase en un dominante o en un subdominante, generalmente en el dominante. E inclusive se puede tonicalizar hacia allá y todo. También tenemos la cadencia plagal, que sería del cuarto al primero. Una resolución muchísimo más blanda que la de dominante atónica, porque es subdominante atónica. Muy suavecito, muy gentil. Luego tenemos una cadencia completa o compuesta, en donde tenemos subdominante, dominante, tónica. Cuarto, quinto, primero. O segundo, quinto, primero, donde el segundo reemplaza al cuarto. Y tenemos también la cadencia rota, que en concreto se le llama cuando tengo el quinto grado, el dominante, y en vez de ir a la tónica voy al sexto grado, que es el reemplazo de la tónica, entonces estoy rompiendo esa expectativa, o deceptiva en general cuando se hace cualquier resolución que no sea la habitual, es decir, de ese quinto, por ejemplo, que está ahí cadenciando a full, voy a un bemol 6, algo nada que ver, algo deceptivo, porque decepciona o sorprende más bien. Bueno, volvemos al MuseScore. Entonces vamos a aplicar primero, lógicamente, una cadencia. Vamos a hacer una cadencia perfecta, ¿bien? Una cadencia auténtica perfecta. Recordemos como en nuestro discurso, hay un acorde acá más 7 de paso. Una tónica. Y acá tendría que poner, cierto, mi do sostenido y voy a re. Ahí ya empecé mi cadencia perfecta y acá tengo mis bajos que tienen que ir sí o sí hacia allá. No tengo muchas más opciones. Porque dijimos que la cadencia perfecta tiene que tener ambos en estado fundamental y que en la voz superior tengo que ir hacia la tónica. Bueno, y después tengo que rellenar el resto del acorde, donde puedo hacer varias cosas. Sí, así no quedaría mal. No es la mejor conducción, pero tampoco está mal. Entonces ahí me quedaría esto. Y se nota que es el cierre de la idea y que es bastante, ¿cierto? Claro, medio clasicón. Después, si es que yo esto lo hago invertido, por ejemplo, lo puedo hacer con el bajo en mi.
Aquí lo que dice es que mantuve más o menos lo mismo, pero sí añadí una inversión. Entonces ya no sería perfecta porque es menos resolutiva, etc. Y sonaría al final solamente. Bien, en este caso la conducción queda mejor porque tengo un bajo así, que me gusta. E inclusive si es que lo quiero más imperfecto aún, puedo resolver en un Max 7 y mantener en la voz superior esa nota. Ah. Perfecto, bastante bien. Después, si yo me voy a otro tipo de cadencia, como la cadencia plagal, tendría que poner un sol nuevamente acá. Y puedo hacerlo, tal vez, sí. Bien, aquí cambié la cadencia. Obviamente este discurso armónico podría ser mucho más largo y ser, no sé, unos 4 compases más. Pero imagínense que ya viene sonando. Y cambié la cadencia, en vez de usar una cadencia dominante, una cadencia, cierto, auténtica, o estoy usando una cadencia plagal. Me voy al cuarto grado. En ese caso la conducción me quedó con la voz superior aquí, pero si es que hago unos movimientos podría cambiar eso. Como ven, es mucho más suave y contiene el re, ya no contiene la sensible. Eso ya lo hablamos cuando dijimos de las funciones tonales, etc. Si es que vuelvo atrás, puedo agarrar esto mismo, pero en vez de resolver, que es cuando tenía la cadencia auténtica e imperfecta, puedo resolver a un si menor, que sería una cadencia rota. ¿Bien? Y en este caso lo voy a hacer invertido, con bajo en re, pero que se note bien que es un si menor. Y se va a resolver el tritono, de hecho, es bastante interesante ese movimiento. Entonces al final va a sonar un poquito sorpresivo. Ah, bien. Interesante. Después, si es que yo hago una semicadencia, podría descansar sobre el dominante. Entonces acá pondría, por ejemplo, un mi menor 7, de hecho. Bien, ahí, y voy a descansar sobre el dominante. En ese caso estaría hablando de una semicadencia porque queda suspendido, o sea, como que esto va a resolver en algún punto, pero no es el final de la frase, sino que el final de la frase en realidad es este. Y resolvería el inicio de otra frase o la repetición de la sección. E inclusive yo podría irme un poquito más allá y hacer un dominante secundario y hacer un Mi 7. Ah, bien. Y ahí como que estoy tonicalizando un poco, como les decía antes. De eso vamos a hablar en otra clase. Y también podría yo tener esto mismo, pero comprimido acá para hacer una cadencia compuesta, ¿ok? Entonces tengo un 2-5-1 en un espacio chiquito. Y voy a terminar con un Re Max 7 acá para que sea una conducción más moderna. Entonces tengo todo mi discurso y al final una cadencia compuesta 2-5-1. Podría ser 4-5-1. Y si es que lo quiero más clasicón, puede ser así. Y si es que lo quiero también con color, pero sin esa séptima que por ahí a algunos le hace ruido. Con sexta. Bien, tengo varias posibilidades. Y ya, si es que me voy más lejos, puedo buscar, por ejemplo, sustituciones de esto y esto cambiarlo por otro acorde, que sería un mi bemol, por ponerles un ejemplo rápido. Esto sería un sustituto tritonal. En este caso tiene oncena aumentada, por ejemplo. O bien podría usar algunas cadencias que involucren acordes de intercambio modal. Por ejemplo, aquí usé un sexto grado tomado de una mixtura con el modo de re menor. Entonces yo tendría mi discurso. Estoy cadenciando con un acorde de intercambio. Bueno, no me quedó.
quedó muy bien la conducción ahí. Puede ser así, simplecito. Sí. No, paralelo. Bueno, no importa, hagamos algo rápido. Lo importante es que ese acorde también me puede cumplir una función cadencial desde lo modal. ¿Bien? Y tengo cientos de más posibilidades. ¿Ok? Lo más importante aquí es entender el concepto de que la cadencia es un dispositivo de cierre, bien, de cierre de ideas. Entonces es importante considerar que nuestras ideas tienen que tener esa puntuación. La música no es llegar y poner cosas libremente una encima de otra, sino que hay una cierta estructura, hay una forma en que se relacionan estos materiales y estas ideas, y las cadencias nos sirven para separar, ¿ok? Si yo tengo una sección que terminó en tónica y quiero volver a arrancar en tónica, me sirve una cadencia al final para cerrar y decir, bueno, acá vuelve a empezar en tónica todo de nuevo. Como en el blues, que hay una cadencia final para eso. Y si consideras que quieres agarrarlo todo esto de una manera más ordenada, más progresiva, con un método, esto aparece en nuestro ciclo 1 de composición, ¿ok? Y está con bastante profundidad, tanto en las clases como en los cursos. Y si es que no, si es que consideras que ya lo tienes claro y puedes avanzar a otros recursos cadenciales un poco más avanzados, también puedes darle una mirada a nuestro ciclo 2, que empieza ahora en junio. Vamos a empezar con las clases y lo vamos a relanzar de a poquito. Está como en versión beta ese relanzamiento. Y ahí vemos cosas bastante más cabezonas. Así que bueno, tienes para elegir lo que más te convenga en tu camino. Nos vemos en el próximo video.